Por mucho que proteste, soy responsable de mi realidad. La voz de la noche, con Mariló López Garrido. Y ya duele. Vaya comienzo. Por mucho que proteste, soy responsable de mi realidad. Fastidia muchísimo, ¿verdad? Una afirmación de este tipo. Porque no entendemos lo que nos pasa, porque nos creemos víctimas de las circunstancias, porque creemos que la vida no está a nuestro favor, sino más bien como que estamos empujando la vida para llegar a una meta determinada. Por mucho que proteste, soy responsable de mi realidad. Tiene una parte muy positiva esta afirmación, y es que tú, que yo, que nosotros, que nosotras, podemos cambiar esa realidad. Mientras que si no eres responsable de tu realidad, si eres víctima de tu realidad, es el cambio del otro el que va a hacer que se transforme tu vida. Por lo tanto, dependerás siempre de las circunstancias o de las decisiones de otras personas. No sé si me he explicado suficientemente bien. Por mucho que proteste, soy responsable de mi realidad. Estaba hace media hora charlando por teléfono con una amiga, con una mujer argentina que conocí, bueno, muy al azar, y que tuvo un comportamiento conmigo extraordinario en un momento muy delicado a mi llegada aquí a Buenos Aires. Y hablábamos de la pena, de la tristeza, de la sensación de estar como mal, ¿no? Me comentaba, estoy triste, estoy como apenada, estoy como con pena. Y yo le hablaba también, ¿no?, de esa sensación a veces como que te levantas con pesar, ¿no? No es ni siquiera tristeza, es como una cosa de pena profunda. Y le decía yo, digo, mira, ¿sabes lo que pasa? Claudia, se llama Claudia, digo, ¿sabes lo que pasa? Que en el fondo, del fondo, del fondo, del fondo, si yo, por ejemplo, me pongo en primera persona, si me lo permitís, cambio todas las circunstancias que me parece que están en contra de lo que a mí me daría la felicidad. Si yo cambio todas esas circunstancias, se supone que sería feliz. Bueno, yo tengo un fondo de luz que me dice que no. Que en realidad, en el fondo del fondo del fondo, mi pesar, el pesar de mi mirada, de mi triste mirada, de mi triste mirar, no es lo que yo creo que es lo que me está pasando. Hay algo más profundo que tiene que ver con nosotros, solo y exclusivamente con cada uno y con cada una. Contigo, solamente tiene que ver contigo, ni con las circunstancias, ni con lo que te ha pasado, ni con lo que te va a pasar. Es algo de raíz. No sé siquiera si es de esta vida o no lo es. Por eso, cuando resolvemos las cosas, o nos enamoramos, o yo qué sé, cambiamos de trabajo, nos suben el sueldo, nos compramos una casa, por fin pagamos la última letra del coche, del auto, la felicidad o el estado de alegría dura un tiempo determinado, porque no es real, porque no es no es duradero, porque no es sólido, porque no es auténtico, porque no es básico. Si no, sería permanente. Si no, sería una felicidad permanente. Sin embargo, no se convierte en una felicidad permanente. Rápidamente tenemos que sustituirlo por algo a lo que hay que conquistar para ser feliz. Y eso viene a demostrarnos que esa no es la felicidad. Y si no es la felicidad, tampoco es lo contrario. Tampoco es el pesar o la pena. Y es un fastidio decir esto. Y a quien más le fastidia es a mí. No te creas que yo estoy encantada con decir que soy responsable de mi realidad. Me encantaría poder echar todos los balones fuera. Y los he hecho. Pero de vez en cuando,
y sobre todo si tengo que hablarlo y decirlo por la radio, tengo que tener ese mínimo de honestidad en el que tengo que reconocer que nuestro pesar, nuestro profundo pesar, no tiene que ver con lo que nos está pasando, tiene que ver con nosotros exclusivamente. Buenas noches, las 11 de la noche, 36 minutos, un saludo muy cordial, estamos en los estudios de Continental en la calle Rivadavia, en Buenos Aires. Un saludo en nombre de Carolina, un saludo en nombre de Isabel, un saludo en nombre de Sophie, las chicas de La Voz de la Noche. En nombre de todas ellas yo pongo la voz a este programa. Se llama La Voz de la Noche. Voy a proponerte que imagines una escena. Incluso me voy a atrever a pedirte que cierres los ojos mientras te relato la escena. Estos son dos bebés que se encuentran en el útero materno. Están confinados en las paredes del seno materno y mantienen una conversación. Para entendernos, a estos gemelos les vamos a llamar ego y espíritu. Espíritu le dice a ego: sé que esto va a resultarte difícil de aceptar, pero yo creo de verdad que hay vida después del nacimiento. Ego responde: no seas ridículo. Mira a tu alrededor. Esto es lo único que hay. ¿Por qué siempre tienes que estar pensando en que hay algo más allá de la realidad aparente que tenemos? Acepta tu destino. Esto es lo único que existe. Olvídate de todas esas tonterías y mucho más, olvídate de que haya vida después del nacimiento. Aquí se termina todo. Espíritu calla durante un rato. Pero su voz interior no le permite estar en silencio mucho tiempo y vuelve a hablar. Ego, le dice, no te enfades, pero tengo algo más que decirte. También creo que hay una madre. ¿Una madre?, exclama el ego así, con una carcajada. ¿Cómo puedes ser tan absurdo, espíritu? Nunca has visto una madre. ¿Por qué no puedes aceptar que esto es lo único que hay? La idea de una madre es absolutamente descabellada. Aquí no hay nadie más que tú y yo. Esta es la realidad. Así que ahora, agárrate al cordón, vete a tu rincón y deja de hacer el tonto. Espíritu se queda en silencio, con cierta inquietud interior, y piensa: no sé si seguir hablando, me va a montar otro numerito. Pero lo vuelve a intentar. Dice: ego, por favor, escucha. No rechaces mi idea. De alguna forma pienso que esas constantes presiones que sentimos los dos, esos movimientos que a veces nos hacen sentir incómodos, esa continua recolocación y este estrechamiento del entorno, yo realmente creo que hace que exista una madre, algo fuera de nosotros. Y además, te voy a decir más, yo creo que hay luz después
del nacimiento y que lo vamos a experimentar muy pronto. Y el ego, muy enfadado, ya le dice: mira, ahora ya sí que sé que estás absolutamente loco. Lo único que has conocido es la oscuridad. Nunca has visto la luz. ¿Cómo puedes llegar a tener semejante idea? Esos movimientos, esas presiones que sientes, son tu realidad. Eres un ser individual e independiente. Este es tu viaje, y tu viaje es oscuridad, presión, sensación de estrechamiento. Eso es lo que hay, no hay más. Así que lucha contra esas locuras que tienes en la cabeza, aférrate a tu cordón y déjame en paz, déjame tranquilo. Espíritu se relaja durante un rato, pero al final es que no puede contener y vuelve otra vez a hablar. Dice: ego, solamente te quiero decir una cosa más y luego ya no te voy a molestar. Entonces el ego así lo mira. Dice: venga, vale, venga, adelante, habla. Mira, creo que todas estas presiones y todas estas incomodidades no solo van a llevarnos a una nueva luz celestial, sino que cuando eso suceda, vamos a encontrarnos con la Madre cara a cara. Y reconoceremos un éxtasis que va a superar todo lo que podemos imaginarnos. Y luego le mira y le dice: realmente estás loco. Ahora ya estoy absolutamente convencido que estás loco. ¿Sabes que el agua es uno de los elementos más escasos de la tierra? Es mejor ducharte que tomar un baño. Si haces esto, podés ahorrar más de 200 litros de agua cada día. Como los niños que llorando traen sus juguetes rotos para que se los arreglemos, yo le llevaré mis sueños rotos a Dios, porque Él era mi amigo. Pero en lugar de dejarlo en paz para que trabaje solo, me quedé a su lado cerca e intenté ayudarle. Y al final se lo arrebaté y grité: ¿cómo puede ser tan lento, Dios? ¿Por qué no arreglas ya mi juguete? Y Él me respondió: hija mía, ¿qué podría hacer? No les diste alas a tus juguetes en ningún momento. Tenemos un objetivo, una misión, una intención que vamos desarrollando o conquistando, en realidad vamos conquistando a lo largo de todo el mes. Y que tiene casi siempre mucho que ver con la fuerza de voluntad. El otro día me preguntaban sobre la pereza. La pereza está, de algún modo, está vinculada a una idea de ¿para qué si no lo voy a conseguir? ¿Para qué realizar ese esfuerzo? Es una idea de negación hacia un cambio dentro de la vida. Y lo cierto es que en todo momento, en cada segundo, tenemos la capacidad de mover
lo digo siempre muchas veces, de dar un pequeño giro, un milímetro, el volante de nuestro auto, del auto de nuestra vida. Y por muy, 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 muy pequeño que sea ese movimiento, fíjate que vas a un lugar absolutamente distinto. Absolutamente distinto. Y en la medida que la distancia es más larga, el lugar es más distinto, porque el ángulo se va ampliando. El objetivo de este mes de mayo: dedicar unos segundos, a ser posible, 4 veces al día, hacerte consciente de que respiras. Dedicar unos segundos, 4 veces al día, a hacerte consciente de que respiras. Y si ya de paso acompañas a la respiración un pensamiento positivo, mejor. O al contrario, si ante un pensamiento negativo o una sensación de angustia o de soledad o desesperación, desamparo, te quedas en la respiración solo aquí y ahora respirando, esa conciencia ya va a hacer que todo cambie. ¿Sabes lo que pasa? Que es que no nos creemos esta historia. Este es el fondo del tema. Que no nos creemos. Es como que para el otro funciona, pero para mí no va a funcionar. Esto va a funcionar para el otro, pero para mí no. Me voy a quedar a 5 para el mango, que decís aquí. Que me parece una expresión fenomenal. Me encanta. Bueno, pues no. Esta vez no nos vamos a quedar a 5 para el mango. Mira por dónde. Vamos a tener los 5 y el mango. Hacerte consciente de que respiras. ¿En qué mundo te gustaría vivir? ¿Uno rico donde puedas ver osos hormigueros, pandas, elefantes, yaguaretés, nutrias marinas y águilas en sus paisajes naturales? ¿O uno pobre donde solo quedan sus recuerdos? Creemos que a todos nos gustaría tener la posibilidad de visitar el Parque Nacional Los Glaciares, para poder ver un huemul o abrir la ventana de nuestras casas y seguir escuchando el canto del zorzal. Te quiero no por quién eres, sino por quién soy yo cuando estoy contigo. Ninguna persona merece tus lágrimas, y quien las merece no te hará llorar. Solo porque alguien no te ame como tú quieres que te ame, no significa que no te ame con todo su ser. Un verdadero amigo es quien te toma de la mano y te toca el corazón. La peor forma de extrañar a alguien es estar sentado a su lado y saber que nunca lo podrás ni la podrás tener. Nunca dejes de sonreír, ni siquiera cuando estés triste, porque nunca sabes quién puede enamorarse de tu sonrisa. Puedes ser totalmente una persona para el mundo, pero
para algunas personas, tú eres el mundo. Nunca, por favor, nunca pases el tiempo con alguien que no esté dispuesto a pasar ese tiempo contigo. Quizá Dios quiera que conozcas mucha gente equivocada antes de que conozcas a la persona adecuada. Pero al fin, cuando la conozcas, podrás estar agradecido. Siempre habrá gente que te va a lastimar. Pero sigue confiando. Sencillamente, puedes ser más cuidadoso en quien entregas tu corazón. Y aunque parezca una contradicción, no te esfuerces tanto. Las mejores cosas, las sorpresas, las miradas, el encuentro, la luz, el sentirte viva, el tener la sensación de que estás viva. Tantas veces nos sentimos muertos y de pronto hay una mirada que hace que tu corazón, que tu pecho lata un poco más fuerte. Y dices, estoy viva, Dios santo, estoy viva, puedo sentir. Bueno, pues estas cosas, ¿sabes? Suceden cuando uno menos se lo espera. Gracias por escuchar La Voz de la Noche. Durante todo este mes estamos desarrollando las cualidades de una flor. Es la flor del mes de mayo. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que tenemos más facilidad para adquirir el don que nos otorga esta flor si entramos en contacto con la flor. Ni tienes que buscarla en el campo de las amapolas ni en los libros. Tienes que tener conciencia de la energía de la flor y con eso es suficiente. La flor del mes de mayo, chicory, que es la flor de la generosidad. Y hoy, al ser el segundo sábado del mes, como siempre, también tendremos nuestro tiempo dedicado a Antonio Blay con nuestra querida Gladys Amendola. Tenemos una llamada telefónica de una mujer con la que hablamos hace un mes y pico, que se llama Graciela. Graciela, buenas noches. Marilo, buenas noches. ¿Cómo estás? Un gusto hablar contigo y ya estoy choqueada con tu editorial, así que soy responsable de mi realidad. Ay, te pegó fuerte, ¿no? Sí, sí, oye, me pegó fuerte y me parece que la estoy pensando. Me dijiste que había que respirar y pensarlo, y bueno, me parece que es perfecta. Como los escucho, creo que desde el primer día, yo también sostengo algo humilde y medio argentinoso. Son y sos de las que sostiene con el cuero lo que decís con el pico. Así dice un refrán, no es fácil hacer eso. Así que bueno, otra vez mi afecto y mi gratitud para contigo. Graciela, yo entiendo que para ti esta afirmación es fuerte, uh-huh, por la situación que estás viviendo. Sí. Que es una situación injusta, empecemos por ahí. Pero, claro, si yo te digo, eres responsable de esa realidad, dices, bueno, o sea, ¿qué más me pueden hacer? Yo entiendo absolutamente que te reveles a las palabras que estoy diciendo. Yo misma me revelo. Me revelo. Pero
Es como más allá. O sea, ser responsable no significa que tú tengas la culpa de lo que te está pasando. Es que tú tenías que haber cerrado ciertos círculos, haber tomado ciertas medidas. Es que estas cosas, luego echamos la vista atrás y nos damos cuenta de que hay ciertas cosas que podíamos haber hecho y que no hicimos. Y se las dejamos al azar. La historia del camello, ¿la conoces? No. Es una historia, es un cuento muy bonito, que no voy a extenderme en él, pero viene más o menos a decir, es un hombre que está en el desierto y se para a tomar agua en un pozo, en un brocal, y le dice el que sacaba el agua, le dice, ate usted su camello, porque aquí hay muchos ladrones y roban los camellos. Y le dice este hombre, mire, yo confío en Dios y a mí no me va a robar nadie el camello. Así que aquel hombre se queda ahí, se pone debajo de una palmera a dormirse, tal, y le vuelve a decir a aquel hombre, ate usted su camello, que hay muchos ladrones y que le van a robar el camello. No, no, a mí no me va a robar nadie el camello, porque yo confío en Dios. Usted es un hombre sin fe, usted no tiene fe. ¿Cómo es posible que diga que me van a robar el camello? Con la fe que yo tengo, yo confío en Dios y a mí no me van a robar el camello. Resumiendo, que le roban el camello. Y le dice el hombre, le dice, ve usted, le dije que le iban a robar el camello. Y dice, pues yo confiaba en Dios y soy un hombre de fe, explíqueme por qué me han robado el camello. Y le dice el otro, porque usted es la mano de Dios. Usted es la mano de Dios, efectivamente, ¿no? Graciela, voy a contar a nuestros oyentes muy brevemente el contacto que tuvimos contigo. Algunos no te conocerán, seguramente la mayoría. Otros recordarán tu llamada porque fue muy impactante. Tú nos llamaste hace mes y pico para contarnos que estabas, venías del hospital porque tu compañera con la que habías, con la que mantenías una relación afectiva de 30 años, ¿no? 30 años, sí. 30 años. Estaba muy grave en el hospital y bueno, estaba muriendo y tú estabas en estado de shock, me acuerdo muy bien de tu llamada. Nos hablaste de tus perros, de vuestra casa, que la sentías vacía, que ya estaba en el hospital y tú que no sabías ni a dónde ir en la casa. Sí. Que tenías miedo. Angustia, sí. Hablamos de la muerte. Así es. Y luego hubo muchos oyentes que llamaron para dejar mensajes para ti de apoyo. Sí. Después tu compañera murió. Así es. Y nosotras nos hemos vuelto a encontrar, tú nos has vuelto a llamar, porque ahora estás con una situación muy fuerte. ¿Quieres contárnosla, Graciela? Bueno, en realidad, aunque proteste, soy responsable de mi realidad, pero bueno, debo dejar la casa en la que estoy viviendo. Nadie me ha puesto, ni un policía, ni me ha golpeado, ni me ha tirado a la calle, pero no soy bienvenida en la casa. No, la hermana de mi compañera no me quiere y el amor no es obligatorio. Y bueno, estoy aquí como en un estado de provisorio. Están arreglando la casa porque la van a alquilar y además es correcto que lo hagan. Yo no puedo sostener un departamento que está en un lugar privilegiado y es muy caro, y bueno, estoy muy angustiada por eso, estoy apurada buscando cómo y dónde. No me excede el tema dinero, no puedo alquilarme un departamento sola porque creo que no estoy en condiciones, no quiero vivir por lo menos por un tiempo, no sé si estoy en condiciones de mudarme sola, y bueno, me tengo que ir. No puedo tener a mi perrito porque, bueno, estoy en un lugar donde se están haciendo arreglos y mi perrito no puede comer cables ni es lo lógico. Y bueno, y busco por diarios y me da, no me gusta, me da miedo todo lo que encuentro, o no me da la plata o no me da el lugar. Y estoy un poco apurada por salir, porque vivo situaciones un poco feas, no me quieren acá,
Y bueno, o sea, vamos a ver, Graciela, el tema es que la casa no estaba a nombre de las dos, estaba no, a nombre de tu compañera. No, de ninguna manera, no, esta no es mi casa. ¿No la sientes tu casa? No, ya no. No digo ya no. Digo, tú has estado ahí viviendo con tu compañera 30 años. Sí. ¿No la sentías tu casa? Sí, obviamente que sí. ¿Y ahora no la sientes tu casa porque su hermana dice que no está tu nombre? No me dice eso, simplemente no me quiere acá. Bueno, y la casa está a nombre de su hermana y por lo tanto te echa. Y sí, indirectamente sí. Indirectamente no, directamente te está echando. O sea, ser responsable de nuestra realidad no significa que no veamos la realidad. Sí, no, por supuesto, no me quiere acá, ya está, claro. No quiere que esté aquí y además yo no puedo estar aquí tampoco y además no me quiere acá, que es una cosa que... No, pero bueno, lo que quiero decir es que es fuerte que tú has estado teniendo una relación con una persona 30 años, has vivido en esa casa, esa persona se muere y en menos de un mes... Te tienes que ir a la calle porque la casa no estaba a tu nombre, no estaba a nombre de las dos, porque no. La legislación argentina no contempla este tipo de uniones siempre que no se hayan mantenido civilmente, en fin. Y su hermana te dice, vete, y se pone a pintar la casa, arreglarla, lo que... Bueno, ayer estuvimos hablando, me contaste, y mientras hablábamos yo estaba oyendo a los carpinteros. Sí, tiene derecho a hacerlo, supongo. Claro, claro que bueno. Y mi realidad sí. Es que yo tengo que... resistir la obra y vivir en obra, y si no, bueno, obviamente irme, y además lo voy a hacer, además deseo ya hacerlo porque yo creí que era más o menos apreciada, pero no lo soy, no soy una persona, tú misma lo has dicho, no tengo por qué aceptar la agresión de no ser querida o de decir... Estar con alguien que no quiere estar contigo. Exactamente, ni usar un lugar que tampoco quiere que sea usado por mí. Es más o menos lo mismo, porque entonces soy... Bueno, pero en cualquier caso es un acto injusto, por lo menos a mí me parece un acto injusto. Bueno, desde esa realidad aparentemente sí, claro. porque no hay una explicidad del irse, pero sí está ya de tal situación de violencia, de agresión, de poco afecto, que cuando es porque yo soy esto, soy lo otro, si no soy querida, si no soy querida aquí, entonces tengo que... No soy una mujer, soy una neurótica como todos, pero no soy una mujer guerrera ni peleadora, no nada más, yo estoy en un duelo en este momento de gran profundidad, quisiera estar en paz de verdad y me es imposible estar en paz porque esta casa tiene que ser alquilada y yo soy un intruso y debo partir. Esa es la responsabilidad de mi realidad, aparte, ¿no? Le agrego la responsabilidad. Así que lo de injusto, bueno, corre por cuenta de quien lo decide. Yo soy una persona no querida aquí y ya está, y no hay más que hablar. Entonces, bueno, busco, no sé, una casa, una habitación en una casa, ojalá ya mi perrito lo consideraré que lo puedo dejar en sus manos, porque no me lo puedo llevar si no voy a ir a un hotel, no sé, estoy muy perdida. Esto es una cosa que ayer me sorprendió cuando hablamos, cuando me dijiste, no, mis perros, y no estoy con mis perros. No, porque... Pero, no sé, es como, no, ¿cómo puedes no estar con tus perros? No puedo estar con el perro porque, primero que tengo un cachorro chiquito, muy, 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 muy querido por mí, lo extraño horrores, y bueno, pero el perrito de verdad no puede estar en un lugar donde se está en obra. No, ya, no, pero digo, que tú... El perro tuyo no está contigo en la situación en la que te encuentras, el duelo, tienes que dejar la casa, me hablabas de tus libros en las cajas, no tenías ordenador, o sea, es como que tu vida... Hoy empecé a guardarlos para apurar las cosas y mi compu, se hicieron unos arreglos aquí de electricidad que eran necesarios, yo no estoy en contra de eso porque... No tienen derecho a arreglar una casa que tiene un problema de electricidad, pero bueno, yo trabajo con la compu, así que bueno, la tengo en lo de unos vecinos que maravillosos, que no tendré cómo agradecerles todo lo que me ayudan en todo sentido,
unos días que estuve sin luz, ahora tengo luz, pero bueno, ya dejé allí el aparato porque yo necesito trabajar con mi compu. Y bueno, no sé qué viene la semana que viene, creo que pintan o que van a, no sé qué hacer con pisos. Y bueno, la respuesta fue, si podés vivir en obra, vives en obra. No es un problema de que yo quiera ningún privilegio ni ningún exotismo para vivir, sino que creo que no pasa por la obra, pasa por el desprecio y el que se me tiene a mí. Quisiera ser clara en eso. No estoy enojada porque hay un poco de pintura. No, y luego yo creo que hay una parte ahí también que no estamos hablando y que es muy importante, y es el no reconocimiento del papel que tú has ocupado. Entonces, a la inversa, es como que claro, fue realmente horrible que todo lo que yo prácticamente soy responsable hasta de su muerte, un poco más, ¿no? Entonces creo que es horrible vivir así, porque si hubiera una camaradería, parecía que aparecía una posibilidad de que, bueno, vamos a estar tranquilos y vamos a ir buscando para yo también partir de un lugar muy lleno de recuerdos o lo que sea, pero bueno, yo aparentemente soy un ser completamente molesto, y no sé, carezco de toda cualidad para quedarme aquí y acepto esa parte de la realidad. Esta no es mi casa, tienen derecho a hacerse lo que se tenga que hacer, y tienen que alquilar este departamento porque hay deudas también aparentemente solo causadas por mí, que también me parece un poco delirante. No son cosas para hablarlas así. Yo, me tengo que ir. Bueno, tu llamada hoy mucho más serena que ayer, de desesperación. Solo escuchar tu editorial ya me dio paz, y además porque hoy no he recibido agresiones, y bueno, porque pude quedarme un ratito sola conmigo, respirando, qué sé yo, duelando y estando en un lugar que lo quiero. No, es contradictorio, pero no es fácil para mí empezar a bajar libros y acomodarlos porque son muchos años. Pero también sé que tengo que largar, porque eso también me lo enseñaste vos, y esto lo tengo que largar porque me está dañando. No ya esa muerte, que en el programa anterior entendí cosas maravillosas, sino que no puedo estar en un lugar donde no soy odiada, ni siquiera no soy apreciada, soy odiada. Y bueno, eso me descalabra la cabeza para pensar, para trabajar, para todo. Y el perrito no puede estar aquí, pero eso sí es una realidad, porque se están haciendo arreglos y el perro no se puede comer. Pero a lo mejor sí puede estar en tu próxima casa. Ojalá, Marilo, Dios te bendiga, no pretendo tanto. Pues sí, preténdelo. Tienes razón, voy a pensar en poder, sí, se me da ese perrito, porque bueno, está en manos de su hermana que lo cuide y lo quiere, eso doy absoluta fe. Pero bueno, si tengo que largar, largo, porque si no, ¿para qué escucho yo la voz de la noche? Sí, pero hay un momento en el que hay que soltar y hay otro momento en el que no hay que soltar. Lo que yo no puedo... No. O sea, hay un momento en el que uno tiene que mantener el tipo por su dignidad. Entonces tú dices, yo me voy de aquí porque aquí no soy querida. Bueno, también porque no estás sintiendo el derecho interior de que ese es tu lugar y que tú tienes que estar en ese lugar. Es decir, la pelea o la confrontación o el ocupar un espacio tiene también su sentido. El guerrero tiene su sentido. Lo que pasa es que tú en este momento no estás, ni estás en un duelo, o sea, no puedes. Y además no guerrearía de verdad, no soy mujer de eso, quizá me falte mucho aprendizaje, y no lo haría por mi compañera, no, a ella no le gustaría ninguna pelea. Pues entonces, o sea, está bien. No quisiera, creo que si me escucha, si está allí dando en el plano en el que esté, no quisiera... tampoco quisiera que yo fuera tratada de esta manera, pero no,
cambiaría ninguna cosa, porque ya hay una cosa en mí y hoy vos misma me la terminás de cerrar. Y esta vez la cerré con llave. No sé, no hay por qué estar con quien a uno lo odian. Y creo que eso es dignidad también. Graciela, la idea es que tú querías hablar con este programa y querías saber, hablar por la radio, porque tú en realidad estás buscando alguien con quien compartir una casa que esté en el crecimiento personal, que en sí. este momento pueda echarte una mano. Tú quieres abrir una puerta y encontrarte alguien en la casa. Sí, de verdad, por eso podía haberme ido a un hotel o a una pensión. Es más, tuve la posibilidad hasta de entrar en un pequeño departamento y se me enfriaron los huesos. Y buscaba por ahí una habitación en una casa de familia o en un matrimonio, alguien, gente nada más, que abrir la puerta y que se pueda decir hola. No tetas ni nada, también hay que largar. Sé que corro el riesgo de perder al perrito porque no es fácil recibir a uno con una mascota. También habrá que largarla, pero por el diario aquí es una cosa muy, muy, muy loca lo que estoy viendo hace como 15 días sin parar. Y bueno, como sé que sostenés con el cuero, dije, acá voy a poder por ahí dejar un celular, algo, y si alguien me puede echar una mano, como tú dices, aunque sea por unos meses, obviamente no estoy pidiendo nada gratis. Pero bueno, nos cuentas, te Graciela, cuento. ¿Vale? Gracias. Con un toda beso. Mi alma. Suerte, mucha suerte. Por favor, cuéntanos, Graciela, cómo te ha ido, ¿eh? Gracias. Un beso muy fuerte. Sonando el celular, qué buena noticia. Hace un mes perdió a su compañera y como la casa no estaba a nombre de las dos, la familia de su compañera le ha dicho chau, chau, como decís aquí. Y ayer era una cosa desesperante. Ayer dijo, es que no sé si esta noche dónde voy a dormir, si voy a dormir en la calle, me decía anoche, una cosa loquísima. Qué bárbaro es, qué cosas hacemos, qué cosa más, oh, Dios mío, qué cosas hacemos. Vamos con nuestro mantra. Por la tolerancia, la paz y la sanación en el planeta Tierra. Un caudaloso río y se valió para ello de los servicios de un anciano barquero. Silente y sumiso, el barquero comenzó a remar con habilidad. De repente, una bandada de aves surcó el firmamento y el joven erudito preguntó al barquero: «Buen hombre, ¿sabes algo de la vida de estas maravillosas criaturas que son las aves?». «Nada sé de eso, señor», contestó el barquero. «Entonces has perdido la cuarta parte de tu vida», afirmó el pedante erudito. Después de unos minutos, la barca atravesó una zona cubierta de exóticas plantas acuáticas y el joven preguntó: «Amigo barquero, ¿sabes algo de plantas?». «Nada, señor, nada en absoluto». «En ese caso, has perdido la mitad de tu vida», aseveró el impertinente joven. Pasaron otros cuantos minutos y el joven volvió a hablar. «De lo que no cabe duda, amigo barquero, es de que llevando tantos años en este agua, algo sabrás de ellas». «Pues no, señor, no sé nada de ellas». «Entonces has perdido tres cuartas partes de tu vida». De repente, la barca comenzó a hacer agua de una manera alarmante. El barquero se dirigió al joven y le preguntó: «Señor, supongo que sabrás nadar». «No, no sé nadar», contestó el joven,
Y el barquero respondió: en ese caso, señor, me temo que has perdido las 4/4 partes de tu vida. Saber hacer algo bien, aunque sea sencillo y corriente, tanto vale para ganarse la vida como para evitar perderla. Buenas noches. En La Voz de la Noche queremos escuchar tu voz. Marca el 4999-4000. Mariló, buenas noches. Soy Delia de Mar del Plata y mi mensaje va dirigido a vos. Te agradezco este programa que, como yo dije en una oportunidad, siempre me da respuestas. Los otros días o las otras noches el Señor que habló acerca de lo que es la muerte y de que se dedica a los cuidados de las personas que ya están próximas a la muerte me aclaró muchísimas dudas. Yo trabajo con personas enfermas, cuido personas enfermas y me aclaró dudas con respecto a mi propia muerte y a la eutanasia también. Te agradezco, Mariló, todo lo que nos das. Hay cosas con las que no concuerdo, pero no tenemos por qué concordar con todos y con todo. Pero hay el 90% de tu programa a mí me ha ayudado muchísimo. Muchas gracias y saludo a todos tus oyentes y bendiciones para todos. Me interesa el programa, me agrada y me hace reflexionar, que creo que eso es lo importante. Y mi nombre es Marta, gracias. Sí, Marido, un gusto hablar contigo, ¿eh? La escucho siempre, tu programa es muy, muy lindo. Te mando un beso a vos y a todo tu equipo. Yo me llamo Sara. En Argentina hay muchas calles que tienen contenedores de papel. No tienes papel que hayas usado. Guárdalo en una bolsa y busca un contenedor. El papel que reciclas va a hacer que no corten más árboles. Así serás un mayor comprometido. Y 6 minutos pasan de las 12 de la noche. Estamos en nuestro tiempo ya dedicado a ese curso de autorrealización de Antonio Blay. Pero yo esta noche quería... Gladys, buenas noches. Buenas noches, María. ¿Cómo estás? Muy bien. Esta noche yo quería que Gladys nos cuente una historia muy interesante que yo conozco. Porque, bueno, como hemos... charlado mucho y nos hemos contado muchas cosas, y Gladys me ha hablado de, hemos comentado también esos oyentes que nos escuchan desde la cárcel. Bueno, Gladys tiene una particular historia con una mujer que te acercó a Blay. Fue un compendio de... Cuéntanos la historia, Gladys. Nos acercamos más. ¿Os acercasteis? A las dos. Sí. Es decir, yo le comenté... Tú le hablaste a ella de Blay. Sí, pero antes de bueno, eso... Bueno, pero tienes que contar la historia desde el principio. Vamos al principio de la historia. Claro. La historia es que siempre es una bendición lo que nos pasa. Aunque tengamos que llegar a lugares que creemos que son remotos, lejanos a nosotros. Y de pronto, así de un día para el otro, nos encontramos, por ejemplo, visitando una unidad penitenciaria, la cárcel. Sin el día anterior haber tenido, por lo menos hasta ese presente, nada que hacer allí, porque
no tenía quien visitar. ¿Tú te plantaste en la cárcel de un día para otro a visitar a alguien? A alguien que no conocía. ¿Por qué? Pero al fin, gracias a esta bendición, conocí a mucha gente que una vez más, cuando uno está dispuesto, comienza a aprender juntos a vivir, ¿no? Y me pasó también esto en la cárcel. Conocí a una persona del barrio, una vecina, que se acercó a mí a pedirme, por favor, tengo entendido, señora, que usted va a viajar a Brasil y yo necesito que mi hijo, que usted no conoce, es un joven como su hija, y está en Brasil detenido por haber cometido un delito. Ahora lo van a deportar. Y tengo entendido que usted va a viajar, va de paseo. Y si usted pudiera, aunque sea un rato, llevarle estas cositas a mi hijo y esta carta y contenerlo, porque yo no voy a poder hacerlo. Me parece que es imposible que usted haga eso, pero yo me atrevo a hacerlo porque es mi hijo. Y seguimos hablando y le dije que sí, al otro día viajábamos. Lo curioso era que el hijo estaba en San Pablo y yo viajaba a Río. Entonces le comenté rápidamente a Carlos, a mi pareja, a mi marido, y le dije, ya que vamos a pasear, si vamos a Río, de paso podemos dar una vuelta por San Pablo, y le conté la historia. Y Carlos, tan compenetrado con todo lo que nos estaba pasando siempre juntos, lo bueno, lo lindo y lo feo, aceptó, me dijo, sí, vamos a ver a ese pibe. Y fuimos, y después el chico se aferró tanto a nosotros que cuando llegó a Buenos Aires, detenido ya en la cárcel de Devoto, lo seguimos visitando, él durante los días que los hombres podían hacerlo y yo durante el día que las mujeres podíamos hacerlo. Así lo conocí, y él se aferró a mí, siguió conversando, yo le hablaba de lo que podía hacer por él, pero me daba cuenta que no tenía interés, pero para nada. ¿En qué? En hacer una transformación, un cambio. Y justo que yo estaba una tarde así con él, se acercó otra persona, que también desconocía, por supuesto, otro interno del penal, y me dijo, yo estoy escuchando lo que usted habla con fulano de tal, y me interesa tanto. Yo necesito, si Dios me puso aquí, era lo mejor que podía haber hecho. Y yo quiero cambiar, quiero transformarme. Y le di el teléfono, desde las unidades penitenciarias se puede hablar desde allí hacia una casa de familia, y eso hicimos, y yo estaba con Blay, le enseñaba, le mostraba lo que podía, compartíamos juntos, seguimos visitándolo porque después Carlos también lo visitó. O sea, ¿visitabas entonces a los dos después? Sí, y de pronto después este muchacho se alejó, efectivamente eso era lo que pasaba, no tenía ninguna... Además, el sistema carcelario no prevé ninguna rehabilitación. Yo creo que no te asegura nada de eso, por el contrario, la persona si está más proclive a continuar en el delito, porque el sistema carcelario no para nada tiene un sistema de rehabilitación. Así que la persona que quiere encontrarse consigo y hacer una transformación sabe que es una tarea solitaria. Pero en este caso estaba yo al lado y él escuchando. Y así la primera persona, porque aquí, como te dije alguna vez, Blay no era conocido, acá en Buenos Aires, en toda la Argentina. Y sigue sin ser conocido. Y sigue. La primera persona que con quien yo conversé y hablamos y compartimos los cassettes de Blay fue con este amigo del alma, este hermano que soy para mí. Y a su vez conocí a su hermana, que también estaba allí. Uh-huh. Y pasó mucho tiempo porque conocí muchas unidades penitenciarias, muchas. Porque le acompañabas, le ibas acompañando a medida que le iba... lugares que los iban trasladando de un lugar a otro. Y fue importantísimo conocer de cerca, a veces uno livianamente, ¿no? Habla de la persona que está en el delito y bueno, si está allí, se lo toma como un castigo, ¿no? La persona debe ser castigada por esto. Pero lo importante es que la persona tome conciencia, esto que hablabas hace un rato, de que se haga responsable de su realidad.
Y yo creo que ahí empieza el alivio, cuando uno empieza a saber dónde está parado, qué es lo que le está pasando, y entonces si se hace cargo de eso, también poder llegar el arrepentimiento y la responsabilidad de lo que hizo. Y ahí está la posibilidad del cambio, cuando la persona quiere transformarse. Si no, con castigo solo, pensemos que esa persona después va a salir otra vez, va a cumplir su pena tal o cual y después va a salir. Y va a salir peor de cómo entró. Por eso yo tengo una consideración especial por las personas que están en la cárcel, como esta persona que llamó también hace unos días, sí. Y está transformando su vida. Solo, porque no hay un sistema que lo avale, que lo acompañe. O sea que es meritorio quien desde la cárcel está tratando de hacer un cambio fundamental en su vida. Súper meritorio. Yo no estoy haciendo aquí apología del delito para nada. La persona que debe cumplir una pena y tantos o cuales años, que sea, como la justicia lo dispone. Pero no hacinado. Siguiendo, sintiéndose un ser humano, que en su momento quizá porque no se sintió el ser humano, es que tampoco vio al otro, no pudo ver al otro. Pero la única posibilidad de un cambio, de una verdadera transformación, es esa, acompañarlo en que se dé cuenta del daño que hizo. Y esto no se ve. Yo lo he visto de cerca en la cárcel, la rivalidad que existe entre los familiares y los internos con las otras personas, que son los guardiacárceles. Hay un enfrentamiento energético que uno lo vive ya sin la palabra, lo está viviendo. Yo lo he visto de cerca. Y yo viendo de cerca y comprendiendo las supuestas partes antagónicas, que no lo son, porque cada uno vive su realidad como puede, resulta que yo me podía acercar a los familiares y me podía acercar a los guardiacárceles, así con una energía neutra, y recibía lo mejor de ambas partes. O sea que el desencuentro es por ignorancia. Es un desencuentro por ignorancia, nada más. Porque amor seguro que hay de todas partes. Algunos que no lo ven y además está bueno, tan negado que aparece la violencia. Blay lo dice, ¿no? Que no hay negatividad, que no hay defectos, que son virtudes no desarrolladas. No desarrolladas. Y de pronto me encontraba con cosas inauditas, ¿no? Por ejemplo, llevarle comida a este hermano, amigo mío, llevarle, sin saberlo, dulces, pero no, según qué dulce, un dulce de membrillo, por ejemplo, no se puede llevar. Y yo preguntaba por qué, si nadie sabía. Ahora resulta que remontándonos a la historia, parece ser que el dulce de membrillo corroe el metal, entonces podría que los barrotes se podrían corroer, una cosa absurda que habrá sido del medioevo. Sí. Y sigue escrita, con letra escrita, legal, y nadie sabe por qué, pero ese dulce no puede ingresar a la cárcel, por ejemplo, ¿no? Y cosas así absurdas, de desencuentro absoluto. Gladys, tú entonces vas a conocer primero a un preso, a partir de conocer a ese preso, otro se te acerca y a partir de trabajar con ese otro... Mi hermano es hoy, el que amo profundamente. Y a partir de conocer a ese otro preso, al que hoy llamas tu hermano, conoces a la hermana, de este señor. Esta hermana que seguimos viéndonos y hablando así, solitariamente, de Blay. Esta hermana me ha escrito una carta que hay que traducirla. Realmente hay que traducirla, es un poco, la letra es difícil. Pero yo quiero leer a nuestros oyentes algo que dice esta carta. Es una carta bastante larga. Voy a ir así a partes que me parecen importantes. Dice, hoy tenemos una amiga en común, amiga del alma. Es un ser de luz que anda siempre en los caminos que llevan a lo superior. Está hablando de ti, Gladys. Así llegó a conocer maestros importantes y reconocidos que a su vez ha hecho partícipes a otras personas. Sin cobrarles, qué graciosa. Porque Gladys logra ser recibida y aceptada de un modo particular.
Conocí a Gladys como un ser fuera de lo común, porque ella había hecho los trámites nada agradables para visitar en la cárcel al hijo de una señora que vivía a la vuelta de su casa, viuda, cuyo esposo antes y luego ella tenía manejo de temas de ocultismo y misterio. Y aunque apenas la conocía, se conmovió tanto al enterarse de su problema que decidió visitar al joven, cuando quedó detenido para ayudarlo. Como verá, de un modo que muestra su voluntad de entrega humana. Yo acudí al lugar por mi hermano, que al compartir algunas charlas de libros y maestros espirituales con Gladys, me la presentó. Así transitamos otros centros de detención. Señora y dama con amor. Hizo por nosotros el trámite y se sometió a los controles personales, penosos, serios y a veces poco humanos que las autoridades del lugar tienen reglamentariamente que realizar. ¿Cómo no la voy a admirar? Llegué muchas noches hasta su casa a buscar libros. Y si bien yo no entraba, a pesar de su invitación, siempre me recibió con dulzura. ¿Ella no entraba en tu casa, Gladys? No quiso nunca entrar. Nunca quiso casa. Entrar. Es austera, simple, y la respeto como es. Y se produjo el milagro de darnos lo que nunca terminaré de agradecerle, la copia de los cassettes del más grande de los maestros, español, como usted, Mariló, y como mi madre. Solo Gladys pudo lograr, hace más de 15 años que la esposa de este ser le confiara a ella este material, mientras lo puso como única condición, impedir que se repitiera, yo ahora lo explico esto, por descuido, y que otras personas lo comercializaran. ¿A ti las cintas de Blay te las dio la mujer de Blay, de Antonio Blay? A un amigo que fue a Barcelona y se las dio, con la condición que no reprodujera. Claro, que es que Blay siempre decía eso, que no se reprodujeran sus cintas. Yo tuve que hablar con su hija para que me permitiera sacarlas por la radio. Ha sido bravo en principio, lo bravo. Sí. Su hija tuvo que escuchar el programa y medirlo con lupa, se lo pensó muchísimo. Y al final no me quiso decir que sí, pero tampoco me podía decir que no. Pero fíjate que seguramente lo hizo por respeto a su papá, porque él no quería absolutamente para nada. Como alguna vez te dije, que no sé por qué los grandes maestros a veces deciden eso, ¿no? Justamente porque ellos ven esta vida como ilusoria y... Claro, pero yo lo que le decía a la hija de Antonio Blay, lo que yo le expliqué a ella, ella tuvo que escuchar el programa muchos meses, te estoy hablando cuando yo lo hacía en España. Entonces ella, yo creo que ella sintió que era una cosa seria, y ella decía, es que mi padre no quiere que... De hecho esto se grabó así como de carambola. Realmente fue un señor que apareció con unos cassettes y se grabó el sonido, por eso siempre es así. Pero yo le decía siempre a su hija, digo, pero es que tú te das cuenta de la cantidad de gente que tu padre puede ayudar a través de un medio de comunicación. Yo entiendo y respeto la opinión, el criterio de tu padre, pero tú te das cuenta de la responsabilidad enorme que es poder ayudar a miles de personas a través de un medio de comunicación. Y pasados muchos meses de escuchar el programa, un día me dijo... Quiero que sepas que mi padre no quería que se difundieran sus grabaciones. Pero te dejo a ti, me dijo, la responsabilidad de tomar esa decisión. Y yo tomé la decisión de sacarlo por la radio. Y yo tomé la decisión de prestarle los cassettes a mi amiga. Claro, tú le pasaste los cassettes a tu amiga, claro. Es que, o sea, cada uno tiene sus criterios para tomar ese tipo de decisión, pero luego hay otra parte que dices, oye, y toda la gente que se está perdiendo, si tú no hubieras hecho esto, este chico preso no hubiera evolucionado, su hermana no hubiera escrito esta carta maravillosa que ha escrito hablando de ti y de estas cosas que dice, que son la gente que está escuchándonos y que le resuena a la campanilla por una cosa que ha dicho Blay. O sea, es que eso es un enriquecimiento. O sea, cuando uno tiene ese tipo de conexión, tiene una cierta responsabilidad en transmitirla. Claro. Desde mi punto de vista. Claro. Uno puede... Yo creo que cualquiera de las dos opciones pueden ser acertadas si uno está convencido de que es así. Porque también en su momento te dije, no sé por qué Lao Tse
Sí. Tampoco quería que escribí, dejar nada, simplemente en un puesto de frontera el guardia le dijo, por favor, esos papeles me los puedo llevar, y se los entregó. Y hoy es el Tao Te Ching. Quiero seguir leyendo la carta, dice. A ver. Me salto una parte y luego dice lo que ya ha estado trabajando, los libros que tú le has dado. Dice, nos confirman la reencarnación en lo que yo creo por experiencia personal de mi padre, hombre de Islam. También nos enseña que la persona que se pasa la vida hablando mal de los demás es porque está mal interiormente. Y por el contrario, al estar bien, ve a los otros buenos a cada uno. Nos dice que para conectarse con Dios todos podemos, pero cuanto más grande y frecuente sea la demanda interior, más cerca estaremos de lograrlo. Al estar centrado como un niño que al jugar solo vive ese momento, sin ataduras a lo anterior ni a lo que pueda suceder. ¿Acaso no es como nacer de nuevo sin condicionamientos y solo unido al espíritu en presente? Esta mujer, qué interesante lo que dice, ¿eh? Y profunda. Sí. Mi deseo es expresarle a Gladys que su posición en la vida, desde donde enseña, vale para el cambio y para ir soltándolo todo. Practicar el desapego, como ella lo va logrando en esta escuela, que es el planeta Tierra. Y en cada hecho, como aquel de la partida al cielo de su madre, que dejó espacio a su hija. Ah, porque ella te escuchó por la radio, seguramente. Que yo no vine a ese programa, ¿te acuerdas? Que yo no vine a ese programa. Sí, sí. Yo también te escuché por la radio. Para que como nieta ayudara con amor elevado a su abuela, tan aferrada a este plano físico, y desprenderse y emprender el viaje a la luz que había venido a buscarla. Gladys tiene a su Carlos. Carlos, habla de ti, su esposo, un maravilloso ser que la respeta y la acompaña en su modo de vida. Muchas gracias, Mariló, por su programa de radio, La Voz de la Noche, que tanto bien nos hace a los habitantes de la Argentina, porque nos invita al verdadero crecimiento humano. Gracias por este espacio que ofreció a Gladys para hacernos conocer a Antonio Blay. Dios bendice a su vida, Dios bendice a su vida, así sea. Bueno, Beatriz. Es una maravilla. Qué mona, ¿eh? Es un ser maravilloso. Sí, la letrilla es muy, muy enternecedora. Y gracias a Blay en este camino de... Que siempre digo, es compartir, ¿no? No se me ocurre y me voy a atrever hasta a decir lo que en general en futuro no hablo, ni pienso, ni nada. Pero por intuición, por lo menos, nunca voy a enseñar nada. Siempre voy a compartir lo que sigo aprendiendo. Me parece que es fantástico compartir lo aprendido, porque se sigue aprendiendo con quien uno comparte constantemente. Y eso es lo que me pasa con esta hermana, con este hermano, que a veces hasta me han dicho, pero ¿cómo esta persona que cometió un delito y vos? ¿Pero de quién me estás hablando? De la persona que además se le dice delincuente de por vida. Y uno no es un delincuente ni una persona honorable. Uno puede vivir honorablemente y puede haber cometido un delito y estar en disponibilidad para el cambio. Uno no es ninguna de esas cosas. Este entrecomillado delincuente, este presidiario, tiene dentro dos bebés. Uno que dice que después del nacimiento hay vida, que es su parte sagrada, su yo sagrado. Y otro que es su ego, que es el que por grabaciones y por desamor cometemos actos de los que luego nos arrepentimos o somos conscientes del daño que hemos hecho. Y el desamor viene por la ignorancia de no saber quiénes somos, ¿no? Esto de que le preguntaba le decía al espíritu y afuera qué hay o si hay vida o no hay vida, ¿no? ¿Sabes qué? De pronto me surgió así, yo pronto así hago como los dibujitos animados mientras estoy escuchando, se me aparecen los dibujitos, ¿no? Y asocio imágenes que en general siempre tienen que ver con el humor, porque
Así uno afloja todo y se pone menos solemne para ver la vida. Y se me ocurría de pronto una canción, ¿no? Una música de lo popular. Uno puede decir, si le preguntan respecto a estas cuestiones de la vida, ¿cuál es el tema que a usted le importa y más? ¿No? Y uno puede hablar de muchísimas profundas e intelectuales maneras de ver la vida. Pero de pronto en lo popular, en el cancionero popular, en eso repetido tachín, tachín, por ahí de pronto me resulta el humor y la frase profunda, ¿no? Y esto de la vida, se me ocurre, hay un tema muy popular que dice, al final la vida sigue igual. Es un tema que aquí en la Argentina se conoce muchísimo, ¿no? Y se podría ser hasta un tachín, tachín. Al final la vida sigue igual, ¡pum! ¿No? Y en realidad es eso, sigue igual ahora, pase lo que está pasando. Y aún cuando cambiamos de vestido y le llamamos muerte, al final la vida sigue igual. Y esto es lo que más me importa, de poder seguir compartiendo acá, en esta vida, en la otra llamada vida, compartir todo lo que vamos viviendo. Y con un pum para arriba, pero de tachín, no de triunfalismo, de alegría, de vivir con alegría la vida. Y yo comparto con mi amiga y con mi amigo la vida. Al final, la vida sigue igual. Gladys, gracias. A ti, a Beatriz, a su hermano, gracias. Gracias a vos. Segundos, 59 minutos pasan de las 12 de la noche, 24 segundos. Damos paso a los servicios informativos y regresamos. Tenemos a Marley, hoy está en Brasil, creo que está en Sao Paulo. Hablaremos con ella dentro de un rato. La noche con Mariló López Garrido. Con una potente afirmación y también peliaguda. Por mucho que proteste, soy responsable de mi realidad. Esa es la afirmación para toda esta semana, hasta el próximo sábado. Esa es la frase que te invitamos a repetir, a tener presente, constante, a colgarla en un papelito en el espejo del cuarto de baño, a ponerla como separador del libro que tienes en la mesilla y con el que te acuestas cada noche. A discutir con la propia afirmación, a crear un diálogo con la propia afirmación y a colocarla en cada situación de tu vida. A ver cómo te sientes ante esa situación. ¿Más desvalido? ¿Más perdida? ¿O por el contrario, adquieres una cierta fuerza, un cierto poder, una cierta posibilidad de salir del lugar donde te encuentras? Por mucho que proteste, soy responsable de mi realidad. Huellas de lo sagrado. La energía va dejando su huella a lo largo de nuestra vida, como los pasos van marcando nuestro camino en la arena. Transcribir, reproducir y mirar el sentido profundo de esas huellas es una posibilidad que tenemos para conocer el invisible mundo del inconsciente, el invisible mundo de la energía,
los símbolos y su significado, los sueños y sus arquetipos, los mitos, las viejas leyendas que traen toda una historia para develarnos el enigma de la Esfinge, las figuras, las ideas, las palabras. Todo lo que sucede en nuestro cotidiano nos da la oportunidad de ver más allá de lo que parece. Huellas de lo Sagrado. Es un espacio en el que procuramos poner luz para un conocimiento más profundo de nuestro interior. Huellas de lo Sagrado. Porque cada momento de nuestra vida tiene un sagrado cometido. La una de la madrugada, 13 minutos, conectamos con Río de Janeiro. Marly, buenas noches. Hola. Buenas noches. Buenas noches. Decía yo que por mucho que proteste, soy responsable de mi realidad. Es la afirmación de esta semana. Pues es una realidad como un templo, sí. Así es. Aunque nos duela. Por mucho que proteste y que me duela y que me fastidie, soy responsable de mi realidad. Pues mira, la verdad es que yo encuentro que no es una cosa mala, sino una cosa estupenda. Porque si no fuéramos responsables, seríamos víctimas de lo externo, de las circunstancias. Y la verdad es que no es así. Porque todo depende de cómo tú ves, lo que tú piensas de cada situación y de cada acontecimiento, ¿no? Entonces, fíjate qué suerte que tú puedes pensar, puedes cambiar tu punto de vista, que eso es una de las cosas más importantes que tenemos, es un recurso fantástico y magnífico que tenemos, ¿no? Uh-huh. Así que me parece que es una cosa muy esperanzadora que seas responsable de tu vida y no dramática para nada, ¿no? ¿Y qué sucede cuando estás viviendo una situación injusta y terrible y dolorosísima y las injusticias gordas que hay en la vida, la hombruna, bueno, en fin, no vamos a entrar en profundidades, pero hay muchas injusticias. Sí, desde el punto de vista del hombre hay injusticias. Es la historia de la justicia humana y de la justicia divina, ¿no? Uh-huh. Porque en la justicia humana lo que juzga es nuestra cabeza. Creemos que eso está bien, que eso está mal, que eso es así, que eso es asado. Pero en la justicia divina o la justicia energética, ahí no hay fallos, porque es una sintonía que no puede fallar. Tú energéticamente no enganchas donde no te toca. ¿Y qué pasa con la gente que pasa hambre en el mundo, Marly? Bueno, ¿sabes lo que pasa? Esas cosas son todas muy subjetivas. Tú vas a un país como la India, por ejemplo, que es un país paupérrimo, en que hay gente que nace, vive y muere en la calle sin jamás tener una casa. Sin embargo, cuando pasas por la India, andas por la India, hablas con esa gente, y en los ojos de esta gente muchas veces brilla una cosa mucho más vital que en nuestras grandes ciudades. Es una cosa muy espectacular, porque viven en el aquí y en el ahora. Y viven absolutamente sin saber qué va a pasar, si van a comer aquel día o no, pero están más vitales que nosotros, que tenemos todo organizadito, acomodadito, controladito. ¿Por qué? Pues porque están ahí vitales, no están queriendo comodidades, simplemente el día a día y la supervivencia es una aventura en cada momento. Entonces, ¿hasta qué punto realmente nosotros podemos juzgar lo que es bueno y lo que es malo para cada uno? Es una cosa muy subjetiva de juzgar esta, ¿no? Y depende desde qué punto lo juzgas, desde el punto humano de nuestra cabecita, o ya te digo, desde el punto de vista energético. ¿Por qué a fulano le toca una tragedia? ¿Por qué? Es una buena pregunta esta. Muchos de nosotros tenemos una tragedia a cuestas, ¿verdad? Yo la tengo en mi vida. Entonces, justamente porque la he tenido, y muy gorda, he tenido que pasar toda mi vida tratando de descubrir por qué me ha tocado esto, ¿no?
y he llegado a la conclusión que gracias a esto que me ha pasado, soy quien soy. No sería quien soy si no me pasa lo que me pasa. Entonces las cosas tienen muchas lecturas, pero muchas. Y justamente de eso me gustaría que habláramos un poquito hoy. Pues adelante, adelante. Porque muchas veces nosotros cuando hablamos de nuestra sensibilidad, hablamos de ella como si padeciéramos nuestra sensibilidad. No sé si te pasará a ti, Mariló, pero a mí mucha gente me dice, sí, porque es que estoy sensible y todo me toca y todo me hiere y todo me emociona. O sea, como si fuera un hándicap, algo sí. en contra y no sí. a favor, ¿no? Sí. Porque muchas veces nosotros confundimos la sensibilidad con dolor, con descontrol. Hombre, yo supongo que la sensibilidad como tal debe ser una puerta que te abre a un mundo muy maravilloso, pero también te abre a otras realidades, ¿no? Exactamente, como todo, ¿no? Como todo. Porque la sensibilidad hay que, o sea, ella no te puede dominar, ¿no? Es como cuando esas energías, esas sensaciones te pasan por el cuerpo y te dejan ahí sin poder controlar lo que está pasando, ¿no? En tus emociones y un descontrol total y te asustas y te agobias. Entonces, ¿por qué? Porque no está domado ese caballo que son nuestras emociones, porque no está... No hemos tomado la necesaria, el tiempo y la disciplina necesaria para que nuestra sensibilidad nos obedezca, para que sepamos usarla, ¿no? Porque es la misma sensibilidad que nos nutre, qué sé yo, con una puesta de sol, con mirar a los ojos de un niño, con ver la belleza de una flor o olerla, o ver, qué sé yo, oír una música divina. Todo eso es nuestra sensibilidad que nos nutre y nos puede dar muchísimo, pero muchísimo. Vamos, la vida sin esto sería gris, triste, como repetitiva, como automatizada, como embrutecida, como anestesiada. Y lo que da color a todo es el qué, nuestra sensibilidad. Pero claro, depende cómo la uses. Si la usas para nutrirte de la belleza que hay, porque en cualquier momento puedes encontrar algo bello. Mira, basta mirar al cielo, ¿no? Cuando está azul, o cuando hay nubes, o cuando hay estrellas por la noche, o cuando tienes una qué sé yo, una cosa verde maravillosa. Yo ayer pasé por unas montañas aquí en Brasil, donde estoy en este momento, que eran de una belleza tan impresionante que gracias, aquel momento le di gracias a mi sensibilidad de poder percibir y de poder nutrirte. Es como si tu alma se nutriera, ¿no? ¿Por qué? Porque pones atención en ello, pones atención en darte cuenta de todo lo bonito que te rodea y de toda la belleza que hay. Y en mil pequeños detalles de cariño y de amor que te demuestran las personas. Y vamos a lo contrario, a esas personas que parece que están anestesiadas. Claro, por no sufrir. Por no sufrir, sí. Por no sufrir, por no sentir, por no mostrar amor, o que desconocen gente que desconoce el sufrimiento, incluso. Bueno, sí, bueno, esos son ya cosas casi patológicos, ¿no? Porque casi siempre ha sido un sufrimiento que te ha hecho como encerrar dentro de ti esa sensibilidad, ¿no? Bajo 7 llaves. ¿Para qué? Para no sufrir nunca más. Llega un momento que te puedes quedar muy alejada, creyendo ya que no sientes y que, por lo tanto, eres incapaz de amar, eres incapaz de sentir, eres incapaz de compartir. Porque es a través de la sensibilidad que compartes también. La sensibilidad nos da muchísimas cosas, pero tenemos que usarla, poner nuestra atención en lo que es bello, en lo que es bonito, porque muchas veces hay muchas demostraciones de amor de gente alrededor tuyo y no lo ves, porque estás obcecada con otra cosa, que quieres la atención y el amor de una persona determinada. O estás obcecada con una determinada situación
y ni siquiera ves todo lo que te rodea, ¿no? Uh-huh. Entonces, esa sensibilidad que está anestesiada para no sufrir, no te permite ver todas esas demostraciones de amor y de belleza que la vida te está mostrando todo el tiempo. Has hablado de me llama la atención, porque has hablado de compartir y de sensibilidad. ¿Van acompañados? Hombre, es muy difícil que sepas sentir lo que el otro está sintiendo y puedas compartir con él si no usas tu sensibilidad. Si estás anestesiada, estás con unas ideas fijas. Y entonces encasillas una persona en tus propias ideas, con lo cual ahí no puede fluir nada. ¿Me explico o no? Sí, 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 perfectamente. O sea, cuando tienes una idea, fulano es así, o ni siquiera te tomas el trabajo de pensar cómo es fulano, simplemente es un ser que está ahí y como estás con la sensibilidad embotada, no te das cuenta de lo que decía antes, de manifestaciones mil, de cariño, de apoyo, de tal, solo ves lo que tienes en tu cabeza de un juicio que has formado, por ejemplo, ¿no? Entonces, solo vemos lo que pensamos que es la realidad, y muchas veces la realidad nos está mostrando 8000 aspectos que no vemos porque estamos con la idea fija en un determinado juicio que hemos hecho. Por eso te digo, sin la sensibilidad, ¿cómo vas a compartir? ¿Cómo vas a percibir lo que el otro siente, necesita? Es imposible. A ver, una pregunta difícil, Marley. A ver, eres especialista en ellas, así que nada. Vamos a ver, sensibilidad, por lo menos yo lo tengo relacionado con amor, lo tengo relacionado con conexión, con generosidad, con caricia, con ternura, con... Bueno, ¿qué sucede con...? Y la sensibilidad es una de las características que necesitan tener las personas mediúnicas para conectar, por ejemplo, con otros planos. ¿Vale? ¿Qué sucede cuando el mediúnico es un bestia? Bueno, vamos a ver. El mediúnico es un bestia, es una pequeña contradicción, ¿no? Sí, pero los hay, ahí los hay, los Marley. Los hay. Bueno, los hay, ¿por qué? Porque la sensibilidad, cuando no está unida a un sistema de creencias adecuado, derrapa muchas veces, ¿no? Cuando te vas a ver, te has resbalado fuera de la carretera, no sé cómo decirte, ¿no? Los propios mediúnicos, ¿no?, que tienen, porque evidentemente hay planos que hay personas que los perciben, que están, que tienen la antena apropiada para percibirlos, ¿no? Entonces, esas personas, según el sistema de creencias que tienen, pueden ser unas orquídeas delicadas o pueden ser muy bestias, como tú dices. Porque el sistema de ideas es el que dirige la sensibilidad. Es según lo que tú, por ejemplo, es muy común en ese tipo de personas sensitivas que de repente te den una noticia terrible o te digan que están viendo en ti que te va a pasar no sé qué tragedia, desgracia o peligro. Entonces, claro, ¿qué te están diciendo esas personas? Que su sistema de creencias está dirigido a la protección, que están viendo peligros en todos lados y su sensibilidad la usan en ese sentido. Por eso tu sistema de creencias es el que manda en realidad en tu vida. Pero no estoy hablando solamente de ese tipo de conexión brusca. Estoy hablando con personas que no son espirituales, que no son sensibles, que no son delicadas, que no son amorosas. Es como el maestro que te o el gurú de turno que te habla y que te conecta y que te sirve de puente para acceder a otros planos y a una sabiduría interior sagrada importante. Y luego es una persona que en su vida es un desastre y no solamente un desastre, sino es una persona insensible o una persona que va al dinero, o sea, gente que no te encaja lo que te cuentan y lo que te enseñan con lo que o con la vida que llevan. Entonces ahí eso, ¿dónde está la sensibilidad? ¿Dónde
Bueno, es que ya te digo, la sensibilidad, por ejemplo, hay aquí en Brasil, hay un hombre que es muy conocido porque hace materializaciones y es un hombre que, por ejemplo, de repente donde él está empieza todo a oler a rosas, en fin, varios fenómenos de ese estilo, ¿no? Y sin embargo, él es una persona que bebe, es una persona bastante bestia, pero eso no quita que tiene determinados poderes con los cuales algunas veces incluso ha sanado gente, pidiéndoles, por supuesto, muchísimo dinero. Entonces, ¿qué ocurre ahí? Hay como un contacto con otros planos, evidentemente que los hay, pero no quiere decir que ese contacto sea sinónimo de un desarrollo, interno, para nada. Por ejemplo, yo conozco una mujer que pasó una experiencia tremenda de recibir un rayo, ¿sabes? Y no se murió. Y después de eso, se le abrieron canales, empezó a conectar con las plantas, a saber lo que querían, a tener una serie de fenómenos bastante, de un estado muy alterado de conciencia, ¿no? ¿Y qué ocurrió con ella? Que lo usó para sanar, pero de la misma forma que lo usó para sanar, podía haberlo usado para otra cosa, porque eso no es paralelo a su desarrollo como persona. Es decir, que la sensibilidad, no es sinónimo de bondad. No. Depende de cómo la uses, es lo que te digo. Puede ser un masoquista que no es nada bueno consigo mismo. Puede ser una persona que usa su sensibilidad para herir con palabras, incluso con violencia. Pero, en fin, lo que te quiero decir es que la sensibilidad la puede abrir muchas cosas y que eso no va parejo a su desarrollo espiritual para nada, ¿no? De eso hay muchísimos casos. En los círculos esotéricos de esas personas se les llaman mágicos. Sí. Son magos más que no son espirituales, son magos. Saben manejar las energías por un determinado fenómeno, como esta mujer que te digo, que tuvo un rayo que cayó bajo un árbol donde ella estaba, sobre un árbol bajo el cual ella estaba, y se le abrieron esos canales. También conozco casos de gente que ha tenido accidentes y con eso se les abrieron esos canales. Pero eso no significa para nada que la persona que lo tenga sea una persona desarrollada. Al revés, puede ser una persona incluso bastante primaria. Uh-huh. Bastantes casos, ¿no? Uh-huh. Entonces no vamos a confundir una cosa con la otra. Esto es importante. Una cosa es la sensibilidad y otra es el desarrollo espiritual de una persona. Que ya te digo, muchísimos sanadores. Fíjate qué interesante, el otro día estábamos hablando aquí de eso justamente, porque aquí en Brasil hay muchísimos sanadores paranormales, ¿no? Y una de las personas decía que el maestro tibetano, que no sé, es de los libros de Alice Bailey, que tiene un montón de libros muy interesantes, sí, sí. El tibetano decía que la mediunidad es en realidad una anomalía, no, dentro del camino espiritual no es una normalidad, sino que es una anomalía. Y eso parece bastante acorde con lo que estamos hablando, ¿no? Uh-huh. Hay un acontecimiento que abre ese canal, pero no es un paso del desarrollo espiritual, porque la sensibilidad se va desarrollando al tiempo que se va desarrollando la ética, la conciencia, porque es un proceso gradual, ¿no? Mientras que la mediunidad puede llegar a ser un acontecimiento anómalo. Yeah. Yo, de hecho, durante un tiempo he hecho una investigación en ese aspecto y he ido descubriendo que los médiums, las personas que tienen esa sensibilidad, suelen ser personas que han tenido algún tipo de accidente. Por ejemplo, una caída de bebés, un golpe en la cabeza fuerte. E incluso Don Juan en sus libros explica eso. Dice que
a veces un golpe fuerte como que desplaza esa especie de red energética, y entonces ahí hay como un hueco por el cual se cuelan informaciones que normalmente no nos llegan. Es como si perdiéramos un filtro. Uh-huh. O sea que todo eso cuadra en ese sentido de decir que la sensibilidad bien usada no tiene nada que ver con el desarrollo, perdona, la bien usada sí, pero vamos, la sensibilidad en sí de percibir otros planos no tiene nada que ver con el desarrollo espiritual de una persona. Uh-huh. ¿Te he contestado? Bien, me has contestado. ¿Hay algún comentario más que quieras hacer sobre la sensibilidad, Marley? Hombre, yo diría que justamente como no aprendemos a usarla y a manejarla y a disfrutarla, muchas veces por eso controlamos tanto, ¿no? Como la identificamos muchas veces con el dolor, pasamos la vida controlando y controlando y queriendo controlarlo todo para sentirnos seguros. Y eso tiene un precio muy alto porque hay un desgaste muy grande. Y sobre todo que es misión imposible, porque ¿cómo vas a controlarlo todo tú? Es que es imposible. Claro. Pero usamos ese método para sentirnos seguros, para como que nada nos coja desprevenidos, ¿no? Podríamos decir que las personas controladoras son personas que tienen miedo. Evidentemente. Uh-huh. Porque quien confía realmente en la vida, que es la única salida al miedo que yo conozco, no son personas que controlan, al revés, cada vez controlan menos. Cuanto más confianza tienes, menos miedo tienes y menos tienes que controlar, porque todo va junto. Yeah. Y entonces te preguntarás, ¿y cómo confiar en la vida? Esa es la pregunta siguiente, ¿no? No, pero como te hagas esa pregunta nos tiramos hasta el programa que viene. Eso es. Así que no te la voy a hacer. Con esa pregunta podemos seguir. Sí, capítulo 2. Oye, Marley, tenemos algunas llamadas para ti. Quiero que las escuches. Vamos con la primera. Bien. Hola, Mariló. Este es un mensaje para todo el equipo en general que hace el programa, que es fantástico, es hermoso el programa. Pero sobre todo para vos y para Marley, que realmente los diálogos son espectaculares, de unos conceptos clarísimos, tan musical al oído por el acento de las dos, que es hermoso, y por tus preguntas, que son las que haría, creo yo, cualquier oyente si tuviera a la otra persona enfrente. Te mando un beso muy, muy grande a vos y a todo el equipo. Gracias por el programa y mi nombre es Gladys de Congreso. Quería preguntar, que sé cómo, bueno, no sé cómo decirlo, que la cuestión es esta, qué hacer cuando una madre le dice al hijo que en realidad no lo quería tener, que todo fue voluntad de su padre. Bueno, buenas noches. ¿Has entendido la pregunta? Sí, sí, que dices a un hijo que la madre sí. Le dice que no le quería tener. Sí, que estamos, por cierto, tan habituadas a encontrarnos con ese pastel. Sí, evidentemente, eso es una huella que está ahí, ¿no? Importante. Es un primer rechazo. Ya con todas las dificultades que hay en nacer y en vivir, cuando eso viene acompañado de un rechazo inicial, evidentemente está ahí en el embrión, está ahí en la célula, está ahí en la vida, ¿no? Pero, mira, os voy a contar un caso que tuve la semana pasada, que fue muy interesante, justamente de una madre que no conseguía amar a su hija, aunque la trataba de dar todo lo que podía. Justamente el motivo de la sesión era que yo la veía con una culpa con esa hija, y sin embargo había proporcionado todo lo que se puede proporcionar en plan material, ¿no? Había trabajado como una loca para darle todo, etcétera, pero había entre la madre y la hija un resentimiento muy fuerte. Entonces hicimos un estudio de su historia y resulta que su madre tenía el mismo rechazo por la abuela, y la abuela a su vez tenía el mismo problema con la bisabuela. ¿Y qué había ocurrido con la bisabuela? La bisabuela había sido prácticamente comprada por un hombre mucho mayor que ella, al cual ella jamás había amado,
y había tenido la barbaridad de 16 hijos. Vaya. Entonces, claro, aquella mujer que entregó su vida y dedicó su vida a la crianza de 16 hijos sin querer a su marido y probablemente sin querer tener todos sus hijos, ha tenido una carga contra sus hijos muy grande. Es normal. Sí, sí. Entonces, eso ha ido pasando de generación en generación. Y fue interesantísimo porque fuimos yendo por toda esa línea matriarcal de madre, abuela, bisabuela, hasta que encontramos la bisabuela, que era la raíz de ese rechazo de madres a hijos que iba pasando de generación en generación, ¿no? Y fue muy bonito descubrirlo, porque la persona se quedó como aliviada de su culpa, ¿no? Es como que ya no era ella, sino que era una cosa que había recibido de varias generaciones anteriores, ¿no? Y eso se resolvía, pues, en un trabajo terapéutico, y además como honrando a esa bisabuela que a fin de cuentas entregó su vida para tantos hijos y para una familia que probablemente no quería, no era su ideal de vida, ¿no? Uh-huh. O sea, que por eso te digo que hay muchas razones para que una madre rechace a un hijo, porque es una cosa totalmente antinatural. Claro. Y suele ir acompañado de un gran dolor interno, ¿no? Porque uh-huh. uno quiere amar a sus hijos. Claro. Y en ese caso había un gran peso de toda la línea familiar. Entonces, eso le puedo decir a un hijo, sí, que su madre no es solo su madre, que lleva encima de ella un montonazo de cargas, ¿no? Porque no, lo natural es que ames a tus hijos. Uh-huh. Tenemos otra llamada. Hola, mi nombre es Estela y mi consulta es, quería saber, yo quería tener hijos y todos mis estudios me salen que normales y no sé la razón. Tal vez sea psicológica la razón. Quería saber la razón. Gracias. O sea, si hay una razón psicológica o kármica, ella dice psicológica o kármica, o ¿cuál puede ser el motivo por el que si todo está normal, ella no se queda embarazada? Pues ahí tendríamos que hacer una investigación en su inconsciente. Puedo darte otro ejemplo de algo real que he vivido con un paciente, una paciente que tenía exactamente ese caso, no tenía ninguna problema en tener físico, en tener un bebé, había tenido alguna ocasión que se había quedado embarazada y perdía los bebés. Entonces hicimos una investigación profunda de su inconsciente y llegamos a lo que algunos llaman una terapia de vidas pasadas, ¿no? Sí. Que ya hemos hablado aquí alguna vez, sí. Que no, yo no digo que sea una vida pasada, pueden ser muchas cosas, pero sí digo que en nuestra mente hay memorias de cosas que no hemos vivido en esa vida y que sabemos, vivimos con la emocionalidad total, pero vamos sintiendo olores, viendo colores, viendo detalles. Entonces, en un trabajo de estos que hice con esta chica, salió que tenía un recuerdo en su memoria de algo que no vivió en esa vida. Uh-huh. Que no sé si es una experiencia de un antepasado, si es realmente una vida pasada. No me interesa la explicación, ¿no? Me interesa que prácticamente se pueda resolver. Y entonces lo que salió fue que ella había visto a alguien matar a su hijo delante de ella. Entonces, ese recuerdo, cuya procedencia no sabemos, pero que estaba en ese psiquismo, hacía que, de alguna manera, ella eliminara cualquier posibilidad de tener hijos, aunque era lo que más deseaba. Entonces, en el caso de esta chica, yo diría que ella busque, a través de un terapeuta bueno, ¿qué es lo que hay en su psiquismo que está impidiendo ese embarazo? Porque uh-huh. seguro que lo hay. Uh-huh. Bien. Sí, no, ¿ibas a decir algo más, Marley? No. Nada más iba a decirte que
eso es un caso muy extremo el que acabo de contar, ¿no? Ya, ya. Pero que a veces hay cosas más sencillas, como por ejemplo, qué sé yo, que tuvo una infancia infeliz, o que hay una frase que oyó muchas veces en cuanto a tener hijos, que esas cosas graban en nuestro psiquismo. Por eso no se puede dar una respuesta general, se puede decir la necesidad de una investigación en su inconsciente profundo y además bien hecha, ¿no? Muy bien, pues casi de este modo nos despedimos, Marli. Muy bien, Mariló. Nos encontramos la próxima semana, ya en España, ¿no? En España, sí. Venga, nos hablamos. Un beso muy, muy grande a Gracias. Todos. Gracias. Buenas noches. Venga, buenas noches. Buenas noches. Tenemos por delante todavía el cuento, ese cuento que nos traen nuestros principitos y principitas, y nuestro top mantra, por cierto, un bellísimo, estupendísimo top mantra que quiero que escuchemos ya mismo. En La Voz de la Noche queremos darte una salida, una alternativa, encender una luz en el camino hacia vos. Selenarina, la sombra selenarena.
atreverán las penas. Viene en un caballo blanco, la caja en sus manos tiembla, y cuando se hunde en la noche, es una dalia morena. Y cuando se hunde en la noche, es una dalia morena. El sauce de tu casa te está llorando. Belleza, un tema de Pedro Aznar, la pomeña sí, con Suna Rocha y Lito Vitale, la pomeña, sí, precioso, fantástico. Decirte una vez más que me fascina tu programa, que cada día siento que me sirve más. Sí, buenas noches, estuve escuchando el programa, hermosísimo. Lo había escuchado el año pasado, que lo encontré en una agenda que nunca podía recordar a dónde ni en qué dial. Bueno, era el 23 del 7 del 06 del año pasado. Bueno, buenísimo, buenísimo el programa. Realmente me emocionó muchísimo. Pienso escucharlo todos los sábados. Mi nombre es Rosalín. Que Dios los bendiga a ustedes y a todo el mundo. Que haya paz. Buenas noches. Hola, querida Marilos. Felicito tu programa, soy Carolina, una seguidora de ti y de ese ser de luz que es Inés Olivero. Sé que hoy es su cumpleaños. Inés, muchas bendiciones para ti y gracias por todo lo que nos das. Un beso grande, Marilú. Felicidades. Gracias por escuchar La Voz de la Noche. Nos sumamos a esa felicitación a Inés Olivero, efectivamente, hoy es su cumpleaños. Sé que en cada momento soy libre para decidir y también libre para hablar y para empezar un trabajo de comunicación conmigo que incluya utilizar términos y verbos a mi favor. Muy interesante la aportación de esta última oyente. En los seres humanos, en todos nosotros, palpita una energía divina. El poder de esta energía impregna todo nuestro ser y nos permite realizar todas las funciones del vasto repertorio de los pensamientos y conductas humanas. Esta es una extensión de la energía divina. El aspecto exterior de esa energía divina hace que tu corazón lata, que los pulmones se hinchen, que los sentidos funcionen. En esencia, te mantienen vivo, viva. El aspecto interno de esa energía está dormido, pero podemos despertarlo. Puedes despertarlo, porque un día esa luz explotará y lo verás todo. Verás que el universo entero
vive dentro de ti. Verás que la luz divina de la conciencia comienza a inundarte, que llena tus ojos, tus venas, tus pulmones, tus dedos, tus manos. Y te sentirás uno, te sentirás una con la roca, con los árboles, con los edificios, con todos los seres. El punto de partida eres tú. El punto de llegada también eres tú. Tú eres un ser sagrado. Y para hacerte consciente y responsable de ese potencial sagrado, lo primero que debemos hacer, que podemos hacer, es trascender el viejo sistema de creencias, las viejas ideas que ya no nos sirven para nada. Para conectar con tu parte más sublime, debes de hacerte cargo de ti y entender que tienes una sagrada misión y única en este plano físico que se desarrolla en la Tierra. Tu yo más auténtico, sublime y verdadero es el que no tiene límites ni caídas. Es el que no tiene vuelta atrás. Es el que no morirá porque no nació. Pero como un músculo, debemos desarrollarlo, potenciarlo, respirarlo, comunicarnos con esa parte nuestra que está vestida de un cuerpo físico. Y hacerlo todos los días. Y darte ese tiempo para decirte que eres más que tus ojos, que tus penas, que tus risas, que tus dedos. Eres más que tus abrazos, incluso que tus besos. Eres mucho más de lo que puedes imaginar. Y un día de pronto se encenderá una luz dentro de ti y lo iluminará todo. Y te dirás con una cierta sonrisa: en realidad era tan sencillo. De la guarda, dulce compañía, no me desampares ni de noche ni de día, no me dejes sola que sin ti me perdería. Cuatro esquinitas tiene mi cama, cuatro ojitos guardan mi alma, dos en la cabecera, dos en los pies y otro que me quiere y me cuida también. Buenas noches. Buenas noches. A ti, te lo digo a ti. A ti. No, no, no. No me estoy refiriendo a todos los oyentes. Me estoy refiriendo a ti. Solamente a ti. Y no me estoy refiriendo a tu cuerpo, ni a tu mente, ni a tu fidelidad a este programa. Me refiero a tu ser sagrado. Un beso muy fuerte. Buenas noches. Hasta el próximo sábado.